Una ciudad laberinto, la Medina de Fez. La ciudad de Fez, en Marruecos, está fortificada con murallas de 8 kilómetros de largo. Ciudades con complejos y laberínticos callejones fueron construidas en la región del Mediterráneo para burlar a los invasores. La parte antigua de Fez es un ejemplo extraordinario de esto. Su construcción comenzó al final del siglo VIII. Las mezquitas se edificaron al centro y los negocios y casas lo más cerca posible a ellas. Sus estrechas calles hacen de esta la ciudad laberinto más complicada del mundo. A los nuevos visitantes les resulta casi imposible encontrar su camino. Hay bicicletas, pero no autos, y la gente utiliza burros para transportar menesteres. Las mujeres en la sociedad musulmana mantienen la tradición de no revelar sus caras en frente de los hombres que no pertenecen a su familia. De hecho, existía la costumbre de que las mujeres se sentaban al lado de ventanas cubiertas. Solo podían ver el mundo exterior a través de pequeños orificios. En la Medina, las puertas fueron construidas en posiciones alternadas, debido a que los callejones son muy estrechos. A pesar de que estos son oscuros, las casas son abiertas e iluminadas en el interior. El patio permite que el aire fresco y la luz entren, mientras las altas paredes bloquean los rayos del sol, constituyendo un típico ejemplo de arquitectura islámica. Los techos son en realidad una serie de espacios abiertos que conducen a patios abajo. Se dice que la gente que vive en la parte antigua de Fez pasa su vida entre las paredes de la ciudad sin nunca salir de ellas. El espíritu y la tradición de la sociedad islámica medieval permanece aquí, en Fez.